Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal, para que ustedes, los televidentes de esta ciudad-región, conozcan a fondo esos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad, que normalmente vemos en los medios de comunicación, pero que muchas veces no se profundizan, y precisamente eso es lo que busca este espacio, ahondar en esos temas que a todos nos competen, que a todos nos corresponden. Por estos días, los colombianos estamos pendientes de varios temas que son de interés general. ¿Qué va a pasar con el tema del proceso de paz, con la participación política de las FARC? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? ¿En cuánto va a quedar? Pero también hay otro que nos llama poderosamente la atención, y es qué va a pasar con la reforma tributaria de ser aprobada en el Congreso de la República, que incluso se prevé que sea aprobada este 23 de diciembre. ¿Qué tanto nos va a afectar? ¿Qué tanto nos va a impactar? ¿Es verdad que el IVA va a subir a un 19%? ¿Es verdad que productos muy básicos y de consumo masivo, como es el tema de la gasolina, como es el tema de algunos productos de la canasta familiar y muchos otros, van a tener gravamen especial en el tema del IVA y de los impuestos? En fin, pues ese tema es el que vamos a abordar esta noche en Punto de Giro. Y por supuesto hemos invitado a cuatro personas, la cuarta llega en contados minutos, para que nos ayuden a entender un poco más este complejo y enredado tema de la reforma tributaria. Saludamos inicialmente al profesor Omar Bedoya. Él es contador, es abogado, es magíster en tributación y política fiscal y además es profesor especializado en tributación o profesor especialista en tributación. Profesor, gracias por estar con nosotros en Telemedellín. Oscar, buenas noches, un saludo para la mesa de trabajo y un saludo para todos los televidentes. Como siempre, esperamos que estos ambientes sean de un comentario previo, un ambiente bien académico y en términos bien sencillos que llegue a toda la comunidad. Y precisamente, profesor y televidentes, para lograr que esos términos sean sencillos y que estos temas, como les decía ahora, tan complejos, pues los logremos asentar a la realidad, nos acompaña una persona que estoy seguro nos va a ayudar mucho a entender todo este asunto de la reforma tributaria. Ella es doña Ligia Estela Gil, es líder de los tenderos de Medellín, de hecho ha sido reconocida como tendera líder en la capital de Antioquia. Gracias, doña Ligia, por estar en Telemedellín. Muchísimas gracias, Oscar. A ustedes, compañeros de la mesa de trabajo, buenas noches. Y de verdad agradecer la oportunidad de este espacio para poder transmitir la opinión y el sentir de nosotros los tenderos. Qué bueno, bienvenida. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a los gremios. Uno de los sectores precisamente que más ha hecho énfasis en el impacto incluso negativo que podría tener la reforma tributaria es FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes. En representación de esta agremiación nos acompaña Juan Fernando Pulgarín, él es abogado de FENALCO. Gracias, abogado, por estar en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación, a todos los que nos escuchan, muchas gracias, mis compañeros aquí en el set y a todos los televidentes, un cordial saludo. En contados minutos nos estará acompañando el señor Germán Marín, él es el director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que también es bien importante que desde los sindicatos nos ayuden a entender qué es lo que se nos avecina con el tema de la reforma tributaria. Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, son parte fundamental en este espacio en Punto de Giro. Los invitamos a que participen a través de @telemedellín usando el hashtag Punto de Giro TM, también para que conozcamos sus inquietudes y sus apreciaciones frente a este tema, la trascendencia de la reforma tributaria. Les decíamos desde el principio que lo que se prevé con esta reforma tributaria que está siendo estudiada por el Congreso de la República y que incluso se cree el próximo 23 de diciembre sea aprobada, es que el IVA aumentaría del 16 al 19% y con esto el Gobierno Nacional espera recaudar unos 7 billones de pesos en el año 2017. 7 billones de pesos, profesor, que saldrían del bolsillo de los colombianos. ¿Cómo entender esto? Vea, Oscar, y queridos televidentes, la reforma tributaria obviamente es un tema complejo, un tema muy, muy extenso, y yo comienzo con dos preocupaciones muy, muy inquietantes. La primera, recordarle a toda la televidencia y teleaudiencia que las comisiones económicas de Senado y Cámara, que son las encargadas de aprobar en primera instancia cualquier proyecto, hombre, aprobaron en una tarde 311 artículos. Eso es una cosa absurda y ahí es donde yo difiero mucho con el ministro y con el Estado que nos han entregado una reforma estructural, cosa que no comparto. Y lo he reiterado en varios medios,
Esta es una reforma de caja, una reforma que solamente está para cubrir un déficit de caja fiscal que Colombia tiene más o menos en 25 billones de pesos. Ahora bien, ya el proyecto, ojo, el proyecto ya se aprobó. En primera instancia pasa a plenaria. Como yo siempre reitero, 311 artículos, hombre, se tienen que discutir, que analizar, que contrastar. Si nosotros que estamos en el medio y que uno está todos los días en el cuento, se enreda, discute con colegas, más aún un senador, muchos que no conocen nada de impuestos, va a pasar algo que está de moda y quiero que los televidentes me disculpen y los constitucionalistas, pero estamos en un fast track tributario. O sea, quiere el gobierno que la reforma se vote en bloque. El fast track, como ya lo hemos oído con el plebiscito y con el acuerdo de las FARC, es eso, que se vote en bloque. ¿Eso está pensando o eso pretende el gobierno? Que la reforma tributaria se vote en bloque, lo ha disimulado, pero ese es un fast track tributario. Ojalá que salgan cosas bien, que es lo que vamos a discutir en este rato. Claro, por supuesto. Doña Ligia, mirando por encima algunos aspectos de esta reforma tributaria, pues se dice, entre otras cosas, como ya les decíamos, que el IVA subiría del 16 al 19%, que la gasolina, por ejemplo, podría subir 135 pesos más por galón, que el internet y los datos móviles tendrían un gravamen de 7 puntos, es decir, que quedaríamos pagando un 23% más por estos servicios de internet en ciertos estratos, eso también hay que aclararlo. Por ejemplo, que los computadores que valgan más de 1.500.000 pesos pues van a tener ese IVA del 19%, al igual que las tablets y los celulares que valgan más de 900.000 pesos. Eso es lo que tiene que ver con tecnología, pero también hablemos de los productos básicos, de las arepas, de los huevos, del quesito, de lo que consumimos día a día, de las bebidas azucaradas. Sí, señora, ¿cómo entender eso desde la economía de bolsillo, desde la vida cotidiana en los barrios y en los municipios? Bueno, una reforma totalmente, podríamos llamarla nosotros, totalmente impopular, ¿no es cierto? Porque he tenido la oportunidad de participar en el foro regional acá en la ciudad de Medellín y en el Congreso precisamente con el tema de las bebidas azucaradas, algo que nos preocupa mucho a nosotros los tenderos, demasiado, porque el tema de las bebidas azucaradas, un impuesto, nos llevaría a muchos tenderos a la quiebra. ¿Por qué? Porque más o menos el 20% de las ventas de nosotros los tenderos provienen de las bebidas azucaradas. Y más o menos el 33% del total de las ventas nuestras viene de ese producto. Teniendo en cuenta de que muchos negocios no alcanzamos a vender ni siquiera 200.000 pesos en el día, se convierte esto en una medida totalmente antipopular, se convierte, mejor dicho, para nosotros en una piedra en el zapato y nos llevaría a muchos de los negocios a la quiebra. En los otros temas que tú has tocado, como tiene que ser, por ejemplo, el tema del IVA, el tema de telecomunicaciones, todo esto también ha inquietado mucho, porque son temas que son demasiado, demasiado populares, como tú dices, es el pan nuestro de cada día. Es lo que nosotros, yo toco la parte social, la parte humana, y me parece que no son medidas que se deben de tomar desde un escritorio. A mí me parece que nosotros en este momento necesitamos es que haya más sentir del pueblo, más escucha al pueblo, que nos tengan en cuenta nosotros para la toma de decisiones, que nos escuchen, y en estos momentos haber tenido la oportunidad de estar allá en el Congreso, de haber podido hablar y representar no solamente a 25.000 tenderos acá en lo que es Medellín y el área metropolitana, no solamente a 120.000 tenderos en Bogotá que tienen afiliados en Fenaltiendas, sino a 580.000 tenderos afiliados en todo Colombia, y poder llevar la vocería de ellos y poder explicar ante el Congreso qué es lo que a nosotros nos preocupa y nos inquieta como pequeños comerciantes, pero que no somos tan pequeños, porque si nosotros somos un gremio fuerte
y Fenaltiendas, que ha tenido la oportunidad de agremiarnos, de capacitarnos, de enseñarnos, de formarnos. Somos un gremio demasiado fuerte. El tendero es amigo, el tendero se escucha, el tendero es psicólogo. Entonces, somos un sentir fuerte y yo pienso que unidos hemos logrado ser escuchados y hemos logrado ya muchas cosas. El tendero fía. También. Y confía. Y confía. Abogado, ¿cómo entender desde el gremio, en este caso de los comerciantes, lo que se nos avecina con esa reforma? Indudablemente, el Estado tiene muchas necesidades. Como ya lo decían los anteriores panelistas, estamos al frente de una reforma tributaria que busca sobre todo apagar un incendio, y es la disminución de los ingresos del Estado colombiano en virtud de la disminución de los ingresos por rentas petroleras. Esa situación ha generado un estrés muy grande en la caja del Estado, y el Estado ha intentado recomponer sus cuentas vía una reforma tributaria, y lo ha dicho de una forma también bastante directa, no solamente en la exposición de motivos de lo que es hoy la reforma tributaria, sino también de normas anteriores, como fue la ley de presupuesto, donde fue muy claro que el Estado necesitaba muchos más ingresos. Esta reforma tributaria tiene un propósito sobre todo recaudatorio, no tiene un propósito de simplificación, de consolidación, de facilitación, no. Tiene un propósito netamente recaudatorio. Y ustedes ya lo han citado. Es que un incremento del impuesto de las ventas pasando del 16 al 19% es un incremento en la tarifa del impuesto de alrededor de un 16, 17%. Y en ese porcentaje se van a encarecer los productos de las personas, del consumidor de a pie, del ciudadano que va caminando y quiere comprar un jean, una camisa, un pantalón, una gaseosa eventualmente. En eso se va a incrementar el precio para los productos de ese consumidor de pie. Y eventualmente podría significar un golpe económico tan importante que las personas van a disminuir su capacidad de consumo. Y eso nos parece a nosotros desde el gremio de los empresarios que es bastante delicado. Bueno, muy bien. ¿Cómo va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la trascendencia de la reforma tributaria en Colombia? Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, juegan un papel fundamental en este espacio de Punto de Giro. Opine, cuéntenos qué piensa a través de @telemedellin usando el hashtag Punto de Giro TM. Vamos a hacer un pequeño corte de mensajes institucionales. No se muevan porque ya regresamos además con nuestro cuarto invitado y por supuesto tenemos todavía mucha tela por cortar en este tema. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy abordando uno de los temas que creo que a todos los colombianos, sin distinción de edad, género, raza, color, pues nos interesa, y es el de la reforma tributaria. ¿Cuáles van a ser esos alcances? ¿Cuál va a ser esa trascendencia de la reforma tributaria? Nuestro cuarto invitado, como les habíamos dicho desde el principio, es don Germán Marín. Él es el director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y sí que es bien importante la posición de los trabajadores, porque aquí estábamos hablando justamente en los comerciales de la situación que viven en este momento los trabajadores colombianos. El salario mínimo tradicionalmente en Colombia no ha subido más del 7%, 6-7%, pero estamos hablando de que un IVA va a pasar al 19%. ¿Cómo entender eso, don Germán? Bienvenido. Sí, muy buenas noches a todos los compañeros de la mesa, los televidentes, trabajadores en general. Muy importante que nos hayan invitado como trabajadores a este debate. Y lo primero que tenemos que decir es que esta no es una reforma estructural, sino una reforma inequitativa para todo el pueblo colombiano, para los trabajadores. Comenzar por decir que el Estado recauda en el año 123 billones de pesos y que ese recaudo se hace en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son el impuesto a la renta, a la riqueza, y los indirectos son los que nos afectan directamente a nosotros, donde está lo del IVA, que ahora va a ser al 19%, lo está el 4 por mil, está todo lo que afecta entonces a los trabajadores. Entonces, nosotros como trabajadores nos hemos movilizado en octubre, en noviembre, con todas las demás centrales obreras, con todo el pueblo en general, diciéndole al Estado, al gobierno, que esta es una reforma inequitativa y que nosotros no decimos por qué no la aplican a los menos favorecidos, a los trabajadores rasos, a la clase media, cuando fue un problema de la situación del petróleo, que eso lo debía tener el gobierno muy claro. El pueblo no puede pagar los errores del Estado y del gobierno de turno.
Entonces, en ese sentido, creemos que esta reforma nos va a esculcar el bolsillo, como decimos los antioqueños, nos va a sacar mucha plata del bolsillo, porque relacionándolo con el salario mínimo que ahora estamos en debate, la central le estamos pidiendo un 14% y el gobierno está pidiendo, está ofreciendo al menos 6.5%. Y eso se va a ir, como siempre se va todos los años. Y ahora con esta reforma tributaria, 3 puntos más del IVA, el mismo, el 4 por mil que se quedó permanente, más los demás impuestos. ¿Y el mismo salario mínimo? Y el mismo salario mínimo, pues que realmente nosotros decimos, bueno, el aumento del salario mínimo tiene que ver también con la canasta familiar. Uh-huh. Y con todos estos impuestos se va a subir la canasta familiar. Entonces, si nosotros teníamos en los años anteriores problemas con el salario mínimo, que con eso uno vive un colombiano, ahora con esta reforma tributaria que suben más impuestos a los trabajadores, a la clase media, es que esto va a perjudicar a la clase media, a la clase a la trabajadora, a los pequeños empresarios, pero también hay que decirlo muy claramente, se le van a rebajar impuestos a las grandes empresas, las 3.500 grandes empresas que hay en el país, van a pasar del 43% al 32%, entonces lo que nosotros criticamos a los diferentes gobiernos es por qué favorecen siempre las multinacionales, las transnacionales y no favorecen al trabajador colombiano. Muy bien, discúlpeme, abogado, usted me está haciendo señas, ya el profesor había pedido la palabra, entonces vamos con el profesor, con el abogado y finalmente con doña Ligia para que hablemos del tema de los tenderos. Profesor, el tema de las personas naturales queda incluso bueno, pues, como continuidad a lo que nos estaba diciendo don Germán. Por cosas de tiempo, pues, vamos a ser muy explícitos y en un lenguaje muy sencillo para que llegue a todos. Totalmente, hermano, compartimos con usted la posición y para que le dé más tristeza a usted, le cuento, la Contraloría certificó un sobrecosto en Reficar de 8.5 billones de pesos. O sea que ahí tenemos media reforma tributaria y, ojo, certificado por la Contraloría, no es un cuento ni es un chiste, no, es una cosa, o sea, hubo un desfalco al Estado de 8.5 billones de pesos únicamente con Reficar. Para todos los trabajadores, esta reforma, como dice Germán y lo hemos compartido, totalmente nociva, mala. ¿Por qué? Porque, mire, hay un principio francés de la época medieval donde el rey decía, si le cobro impuestos a los ricos, se me van. Los pobres no les puedo cobrar, hay que cobrarle a la clase media. Eso está haciendo el presidente de turno. Nos está abrochando toda la reforma a la clase media, media baja, que somos los trabajadores. Voy a explicar muy sencillito qué pasa con la persona natural. Es absurdo para todos y para los televidentes para que se preparen para separar de lo que se gastaban en la tienda de doña Ligia, lo separa para pagar los impuestos. Mire, yo confío que antes que termine el programa se haya grabado el nombre. La cuña es comercial. El Estado presume, desafortunadamente para nosotros, compañeros y televidentes, que la persona natural tiene una renta líquida gravable de un 57%. O sea, una empresa puede perder, una empresa puede tener el 5, el 10, pero no, el Estado dice no, la persona natural tiene el 57% como utilidad. ¿Y por qué? Hasta el año gravable 2016, hasta este, el trabajador, el de clase media, podía tomar como deducciones el pago de intereses por vivienda, la salud prepagada, los dependientes, o sea, ¿quién no tiene dependientes? El papá, la señora, los hijos, ¿cierto? El que medio gana un poquito más podía ahorrar un poquito como pensiones voluntarias. ¿Qué dice la reforma? No, señores, los gastos suyos y las deducciones sumados con los aportes a la seguridad social no pueden superar el 43%. Es decir, nos están quitando los beneficios que teníamos. Con el IMAS, por ejemplo, normalmente los trabajadores de la clase media-baja, como somos todos, no pagamos impuestos. Un dato particular, yo soy docente de la Universidad de Antioquia hace 23 años y los profesores de universidades públicas teníamos como el 50% del salario como gasto de representación. Hombre, ¿por qué? Porque el profesor se capacita, tiene que actualizarse, ya ese beneficio no lo quitaron.
nos va a tocar pagar impuestos. Y lo otro, la persona natural no solamente va a pagar renta, como dice Germán, paga el IVA, porque el IVA es un impuesto indirecto, va a la persona. Las empresas televidentes, las empresas no pagan el IVA, o sea, para que les quede claro. Las empresas recaudan el IVA va sobre nosotros, sobre el consumidor final, el impuesto a la gasolina. Todos aquí puede que tengamos un carro y la gasolina es un costo fijo. Si usted no tanquea, no sale. Entonces, la persona natural asume renta, más utilidad, menos deducciones, menos costos, paga más IVA. Hombre, esta reforma regresiva y nociva contra la clase obrera, contra nosotros, los de la clase media. Media baja, pues. Abogado, ayúdenos usted también a desenredar este tema. Yo recojo las palabras que ustedes han dicho. Efectivamente, las normas tributarias no afectan solamente a los ricos, afectan a la clase media y a la clase baja. Y quitémonos de la mente un paradigma, y es que solamente los ricos tienen obligaciones tributarias, y eso es falso. Y esta reforma tributaria lo que está haciendo es penetrar aún más en todas las clases sociales y poniéndolas a pagar impuestos y eventualmente poniéndolas a declarar impuestos. Situación que genera estrés. Yo tengo historias de pensionados que han tenido pesadillas con la DIAN, y cuando uno les hace la declaración de renta resulta que tienen un saldo a favor, pero anoche es que pasaron mal de cuenta de los impuestos. Y nosotros creemos que eventualmente con una reforma tributaria como la que se ha presentado, muchas más personas van a pasar malas noches. Situación que nos preocupa mucho a nosotros como gremio. Desde el punto de vista empresarial, el proyecto de reforma tributaria está plagado de modificaciones que afectan negativamente a muchos sectores empresariales. Pensemos solamente en los hoteleros que hasta hace algunos años tranquilamente tenían una norma, hoy vigente aún, la ley 788 del 2002, que prevé una renta exenta para aquellas personas que creen o que reformen los hoteles. Y la renta exenta era por 30 años. El proyecto de reforma tributaria lo que está haciendo es decir que esas personas que invirtieron en hoteles, creándolos, reformándolos, van a tener que empezar a pagar impuestos sobre la renta, lo que también implica un cambio de reglas de juego que desestimula la inversión. Es un mal mensaje para el sector empresarial, no solamente nacional, sino internacional, de que en Colombia las reglas de juego se cambian de manera permanente. Y eso no es bueno, porque en el extranjero preguntan por Colombia. Colombia respeta, Colombia protege la inversión, y si uno le muestra un proyecto de reforma tributaria como este, la respuesta es, lamentablemente, no. Pensemos también en lo que está pasando con los emprendedores. Un proyecto de reforma tributaria como este está planteando eliminar beneficios tributarios para los pequeños empresarios, para los emprendedores, y Medellín es una ciudad innovadora y emprendedora. Un proyecto de reforma tributaria como este, lamentablemente, no es amable con los emprendedores, con los que quieren y sueñan con algún día ser grandes empresarios, grandes industriales. Este proyecto de reforma tributaria no les da la mano en los primeros años de vida, que son tan difíciles para un empresario, emprendedor. Doña Ligia, a mí me sigue, a propósito de lo que dice el abogado, a mí me sigue preocupando mucho el tema de los tenderos, porque es que, y esta sí es pues una opinión personal, veo que los tenderos están teniendo varias amenazas en los últimos años, al tema de los hipermercados, de las grandes cadenas que están poniendo sus supermercados en los barrios para hacerle competencia directa a los tenderos, pues ahora se les vienen problemáticas como esta. Incluso aquí leyendo algunos apartes de la reforma tributaria, dice que la reforma tributaria grabaría con impuesto algunos productos que son de esa canasta familiar, y me llama mucho la atención ver, por ejemplo, el papel higiénico, las toallas higiénicas y otros productos de primera necesidad. De primerísima. Pues si ahora nos hablaba de las bebidas azucaradas, pero dígame, ¿qué va a pasar con estos otros productos? No solamente son las bebidas azucaradas, lo que pasa es que las tiendas manejamos muchos artículos que son básicos. Las tiendas manejamos es eso, todo lo que la gente necesitamos en el barrio, que se nos acabó, que no tenemos tiempo de ir al supermercado, todo lo básico, y lo encontramos muy fácil, muy asequible, a muy buen precio, y como tú decías ahorita, hasta fiado, ¿no es cierto? Yo quiero compartirles a todos los televidentes que nos acompañan esta noche, gracias a Penaltiendas, los pequeños tenderos, hemos tenido la oportunidad de capacitarnos, hemos tenido la oportunidad de aprender, y hemos tenido la oportunidad de legalizar muchos de nuestros negocios. En septiembre del 2016, Fenalco realizó una encuesta y arrojó los siguientes resultados. El 86.5% de las personas encuestadas considera que esta reforma tributaria hará más costosos los productos de la canasta familiar.
El 91.8% considera de que esta medida perjudica a todas las personas de bajos ingresos. O sea, una reforma que está pensada es en acabar con los pobres, pero volvernos paupérrimos. A propósito de lo que usted dice y de esos productos que todos los días vamos a consumir a las tiendas, a pedir a las tiendas, ¿cómo van a hacer ustedes, porque ese también es otro reto, cómo van a hacer ustedes los tenderos para explicarle a doña Pastora cuando vaya a comprar el paquete de arepas, que ya ese paquete de arepa no vale 1,000, sino que vale 1,200 o 1,300 pesos? Eso es algo a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar y es muy lamentable porque muchas veces nos dicen hasta usted sí es ladrona. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre? Está tirando muy duro. ¿Y por qué me está subiendo el producto 2 o 3 veces al año? ¿O por qué está haciendo eso? Porque es algo que culturalmente nosotros no estamos preparando para eso. Es ahí donde uno dice, están saliendo reformas y están saliendo una cantidad de medidas que es muy fácil sacarlas desde un escritorio, como yo les decía ahorita. Pero yo les digo, es tan fácil y es tan rico cuando se untan de pueblo para poder llegar a este tipo de medidas. Es lo que yo digo, hay que untarse un poquitico del pueblo, hay que mirar cuáles son las necesidades reales de las personas, no ir a atentar en contra de las personas en la forma en la que se está haciendo. Claro, don Germán, ¿cómo van a ser entonces los trabajadores colombianos con el mismo sueldito y los productos más caros? Bueno, yo quiero también como explicarle a los televidentes que todas estas son políticas económicas internacionales que se le imponen al gobierno colombiano desde la OCDE, o que llamamos OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económica, desde el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Colombia está endeudado hasta los tuétanos en el Fondo Monetario Internacional, es más de 450 billones de pesos. Y lo que nosotros también decimos, bueno, ¿por qué a los pobres, a la clase media se nos castiga así? ¿Y por qué a los corruptos, la evasión que hay tanto en el país por muchas partes? Eso sí no lo controla el Estado y el gobierno en este caso. Entonces, es muy preocupante. Ya lo del salario mínimo, para enfocarnos en eso, nosotros hicimos un estudio de la Central de Trabajadores que mínimamente el 14% es lo justo para este año porque tenemos años atrasados de aumentos paupérrimos y que realmente esa disculpa que siempre saca el gobierno y ahí ves los empresarios de que no podemos dar más empleo porque no podemos subir más el sueldo porque se merma el empleo, eso creemos que no está con nosotros porque los trabajadores sufrimos gravemente la canasta familiar, lo educativo, lo de la salud, todos estos ahora impuestos que se van a imponer, lo de los computadores, las tablets, todo la cuestión de combustible. Entonces, nosotros decimos, desafortunadamente este año, si volvemos a decir que no va a ser un feliz año también para los trabajadores, porque fuera de que nos gran con más impuestos, quiero también hacer énfasis, nosotros, yo también soy educador, los educadores, los compañeros de la parte administrativa, la salud, los jueces, la mayoría vamos a estar grabados también, porque ahora está en la discusión si es 2.700.000 o 3, o lo van a subir a 3.400.000, pero eso va a afectar mucho el bolsillo de la clase media, claro, y media baja, como decís. Usted tocaba el tema de la gasolina, don Germán, y creo que ahí parte todo, porque lo decía ahorita, creo que era el profesor, si usted no tanquea, no se mueve, y yo creo que si la gasolina sube, por ende, por lógica, todos los otros productos deben subir. Vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales. Estamos en Punto de Giro hablando de la trascendencia que va a tener la reforma tributaria. Ustedes siguen opinando a través de @telemedellin usando el hashtag Punto de Giro DM. ¿Cuál va a ser el impacto y la trascendencia que va a tener en el país el tema de la reforma tributaria? Recordemos que ahora, el 23 de diciembre, faltan pocos días para que sepamos si aprueban o no aprueban esta reforma tributaria. Incluso ya ha pasado algunos debates en el Congreso de la República y entre las principales características de esta reforma tributaria es que el IVA pasaría del 16
al 19%. Hemos venido hablando de todos esos aspectos. Ustedes, por supuesto, pueden seguir opinando a través de @telemedellin, que es nuestra cuenta en Twitter. Cuando estábamos en el corte de mensajes institucionales, hablábamos aquí de toda la tela que hay por cortar con este tema. Y pues por cuestión de tiempo, pues nuestros panelistas se han dividido el tema. Uh-huh. Y decía el profesor Omar que le gustaría mucho hablar del tema de las pensiones y de los dividendos. ¿Y por qué de las pensiones? Porque se ha dicho que los pensionados también tendrían un IVA frente al tema del dinero que reciben. Y ahí hay también, digamos, como grandes dudas, profesor. ¿Qué nos puede contar? Bueno, vea, por eso es que a uno la reforma le duele, porque el gobierno no ha sido transparente, o sea, no ha sido claro. Cuando no le muestran las cartas en la mesa, pues uno toma decisiones. Pero mire, el artículo 1, por ejemplo, le leo textualmente. Las pensiones, para efectos de establecer la renta líquida, ¿cierto?, no tomarán como ingresos no constitutivos de renta, y las rentas exentas no pueden superar el 35%. Entonces, el artículo 206, numeral 5, reza textualmente: las pensiones en Colombia hasta 1.000 UVT, o sea, más o menos 26 millones de pesos, no pagan impuestos, son exentas. Aquí la norma dice, ojo, esta norma dice que es hasta el 35%. Entonces, viene una situación de interpretación jurídica. El artículo 206, numeral 5, no está derogado, debe estar derogado. Entonces, el Estado la tira ahí como prendida, como a ver qué dice la gente. Y por hermenéutica jurídica, cuando hay dos leyes que tratan sobre el mismo tema, rige la ley posterior. O sea, se da una derogatoria tácita, no expresa. Hombre, eso es falta de claridad. Entonces, el ministro dice que no, que las pensiones no. Y, ojo, como reza el artículo, da la interpretación de que las pensiones, el 65% quedaría grabado, cosa que no está hasta hoy. Uno. Y el otro punto con los dividendos. Hombre, otra gran mentira del Estado colombiano. Dicen que los dividendos, ¿quiénes los vamos a pagar? Los colombianos. ¿Por qué? No nos ha contado el ministro ni el gobierno que hay tratados de doble tributación internacional. Por ejemplo, un caso nomás. El mayor accionista de Consell, o de Claro hoy en día, es el señor Slim. Yo supongo que a ese señor le pagan muchos dividendos. Y cuando uno lee el Tratado Colombia-México, dice: los dividendos que se le paguen al accionista extranjero en Colombia serán grabados en el país de su residencia. O sea, ese señor no va a pagar dividendos. Y hay tratados con Francia, con Canadá. Y si los pagan en México. Claro. Por eso, entonces, en Colombia, ¿quién va a pagar? Nosotros, para Germán y para todos. Vuelve y juega. El pequeño inversionista, el que tiene por ahí sus acciones en Fabricato todavía, en El Éxito, le va a tocar pagar dinero. Los de Ecopetrol, que son. Claro, pero el que recibe su tajada grande, los socios del Éxito, Almacén Casino, ya se está firmando el tratado con Francia. Listo. Entonces, el dividendo, el que gana bastante y es extranjero, no pagaría. Y el gobierno no nos ha dicho eso, y eso tiene que ser claro. Bueno, bien complejo eso, don Germán. ¿Qué aporte final podemos hacer a este análisis? Bueno, desafortunadamente casi siempre las reformas las hacen cuando estamos comiendo natilla o buñuelo, estamos en fiestas y el pueblo está enfiestado y no se da cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Nosotros, como hemos dicho, en octubre y noviembre hicimos buenas movilizaciones. Esperamos pues que al menos el pueblo se concientice, se pronuncie con cartas, enviando comunicados al gobierno, al Estado, a los congresistas que eligieron, porque aquí también hay que hablar de la responsabilidad política de los congresistas que van a votar a favor de esa reforma tributaria. Nosotros decimos, el pueblo debe saber quién es el que les ayuda o el que le entierra el puñal. Aquí hay muchos congresistas que están votando esta reforma tributaria por un acuerdo ahí entre el mismo gobierno. Y eso lo tiene que castigar también el elector. Entonces, el llamado desde la Central Unitaria de Trabajadores es que el pueblo se organice, que siga luchando, que siga debatiendo, que siga peleando, porque nos están metiendo las manos en el bolsillo. A propósito de esas movilizaciones y de esas manifestaciones, los tenderos hicieron llegar una buena cantidad de firmas al Congreso de la República, doña Ligia. Sí, me parece muy importante tu contribución, Germán.
Y te agradezco mucho el tema porque los tenderos tuvimos la oportunidad de hacer llegar al Congreso 23.000 firmas recogidas en 18 de los departamentos. Hubiesen sido muchas más, pero como decimos, desafortunadamente el tiempo no dio para más, porque fue una reforma también pensada y fue entregada a nosotros para conocerla con muy poco tiempo para debatir, para poder opinar y para poder participar y para poder decir estamos o no estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Es muy importante que los tenderos sepan que estamos trabajando todos unidos y que nosotros somos una fuerza que une y que a través de Fenaltienda nos hemos unido. Y es muy importante saber que esas 23.000 firmas fueron radicadas ante el Congreso, fueron radicadas hasta el presidente de la Cámara, el doctor Miguel Ángel Pinto, ante el representante Julián Bedoya, ante el viceministro también de Trabajo, de Hacienda. Entonces es muy importante saber que estamos trabajando, de que sí nos toca a nosotros como tenderos, nos toca el bolsillo, porque no solamente son las bebidas azucaradas, como tú le decías, son las toallas higiénicas, son una cantidad de productos de básicos, el papel higiénico, una cantidad de productos que se nos están afectando y que van a afectar el bolsillo, no solamente las personas que van a comprar a nuestros negocios, sino a nosotros también en cuanto a las ventas que nosotros tenemos. Recordemos que los tenderos tenemos que tratar de sobrevivir muchas veces con un salario mínimo, porque eso es lo que en realidad a nosotros nos da de utilidad, un salario mínimo. No es todo lo que vendemos, porque tenemos que surtir el negocio, porque tenemos que pagar un trabajador si lo tenemos, porque claro, tenemos que pagar un arrendamiento. Entonces nosotros también vivimos de un salario mínimo, estamos tratando también de legalizar de nuestros negocios, estamos también tratando de pagar salud, de pagar pensión, de estar totalmente organizados. Entonces tenemos que también trabajar unidos para que este tipo de medidas no nos afecte. Bueno, abogado, además de tiempo, ¿qué más le quedó haciendo falta a la reforma? Los gremios, especialmente FENALCO, FENALCO Antioquia y FENALCO a nivel nacional, hemos trabajado siempre por la legalidad. Hemos querido siempre esforzarnos para mostrarle a los empresarios qué son las normas, cómo son las normas y cómo cumplir las normas. Y en este momento, las normas tributarias. Nosotros creemos que al proyecto de reforma tributaria le ha hecho falta tiempo para que todos la entiendan, para que todos aporten y discutan. Y también le ha hecho falta al gobierno nacional una decisión clara de luchar en contra de la evasión tributaria. Los empresarios formales están esperando que el gobierno nacional, que todas las autoridades luchen contra aquellas personas que no cobran los impuestos que tienen que cobrar. Cuando no nos cobran los impuestos que tenemos que pagar, cuando un empresario evita ilegítimamente el pago de impuestos, le está metiendo la mano a todos aquellos que sí cumplimos con las normas tributarias. La invitación es a que todos participemos de manera activa, a que le pidamos a nuestros congresistas, como ustedes lo decían, que vote de manera responsable los diferentes proyectos de ley y al Estado colombiano pedirle mayor fiscalización y que haga cumplir las normas fiscales. Seguro que si se trabaja por aumentar el recaudo controlando la evasión, nos evitaríamos muchas reformas tributarias. Bueno, muy bien, pues esperemos que sea la mejor decisión para todos. A nuestros panelistas, muchas gracias por haber estado acá. A ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, invitarlos, además de las invitaciones que ya nos hacían los panelistas, invitarlos a ustedes a continuar con la programación de nuestro canal, porque en Telemedellín, aquí te ves.